Al boletín informativo del Foro Anual de Filosofía STOA en su novena versión. Hoy nos encontramos en la Universidad Católica de Oriente con la intención de seguir descentralizando todas las charlas y ponencias que hacen parte de esta novena versión. Queremos contarles que la charla realizada acá en la Universidad Católica de Oriente, junto con la realizada en la seccional de la Universidad de Antioquia, también que hace parte en el Carmen de Viboral, se denomina dentro del proyecto del Foro STOA como charlas introductorias al sentido de la Tierra, con la intención de brindar espacios académicos en las universidades de la región. En este caso, nos centramos en la Universidad Católica de Oriente y en la seccional, como les contaba. Vamos a ver entonces un espacio muy importante y vamos a darle materia a todo lo que ocurrió y aconteció en el auditorio de esta universidad. Empecemos entonces por ver la primera parte de la entrevista realizada a Anderson Bolívar, el ponente que nos acompañó en esta jornada. La ponencia básicamente estuvo centrada en un personaje de la obra Cumbre de Nietzsche, Así hablaba Zaratustra. Ahondé principalmente en el carácter del espíritu de la pesadez en la obra y sus implicaciones en la misma en relación con el pensamiento fundamental de Zaratustra. Y para entrar en materia les tenemos entonces a continuación el resumen de la ponencia de nuestro invitado Anderson Bolívar. Caracterización y repercusiones del espíritu de la pesadez en De la visión y el enigma, de Así hablaba Zaratustra. Abrimos la puerta al curso en la pregunta por los elementos, y no es posible asimismo ahondar el carácter de los elementos sin un acercamiento previo al curso mismo. El curso, en todo caso, oscila en la apariencia de la espacialidad del arriba y el abajo y crea desde el aspecto de un momento las diversas intensidades de los elementos, además de la ilusión de un único sentido. Pero el sentido o los sentidos está determinado por las disposiciones. Los elementos, personajes, son esencialmente disposiciones. Tanto el sentido del obligarse, zwingen sich, es el término en alemán para el obligarse, del pie, como el sentido del tirar, ziehen, del espíritu, parten de los incondicionados que sirven de terreno a las diversas intensidades, y a su vez las intensidades son desde y en ese terreno. Escuchemos el momento que insiere las trayectorias, las direcciones, los sentidos, y advirtamos también la presencia del discrepante y milenario espíritu creador. Una cita del pasaje de La visión y el enigma. Hacia arriba, a pesar del espíritu que le tiraba hacia abajo, tiraba hacia el abismo, el espíritu de la pesadez, mi demonio y archienemigo. Notamos inmediatamente el carácter enfático de este singular comenzar, pues justo antes Zaratustra había dicho que su pie se obligaba hacia arriba, aufwärst, y planteamos la pregunta de si quizá en esa reiterada mención de los diversos opuestos de sentido, en su tensión hacia arriba, hacia abajo, se insinúa la pregunta por el preeminente y constante curso hacia dónde. Parece muy fácil decidirse por actuar en favor de uno u otro y preterir las preguntas, casi siempre más determinantes que todo actuar.
A continuación veremos la segunda parte de la entrevista realizada a nuestro ponente invitado el día de hoy, Anderson Bolívar, quien nos hablará de las expectativas que traía para este proyecto de charlas introductorias con los jóvenes estudiantes universitarios de la región, en este caso específico en la Universidad Católica de Oriente. El sentido de la tierra se encuentra en el Zaratustra, particularmente en el prólogo. Entonces lo que yo quería indicar con la referencia explícita a este personaje era el hecho de que para llegar a una comprensión, a una verdadera transformación, que es lo que subyace en la expresión sentido de la tierra, hay que llegar primero y principalmente a una nueva comprensión del tiempo, y esa solo es posible a través de la representación del espíritu de la pesadez en la obra. El sentido de la tierra y el sentido del ser del hombre están determinados básicamente por una nueva comprensión del cuerpo. No en vano, eso es algo que también hay que tener presente, en ese pasaje titulado del espíritu de la pesadez, cerca del final de la tercera parte, Zaratustra comienza haciendo una descripción de partes de su cuerpo, ¿cierto? Mi mano es la mano de un necio, mi estómago es un estómago de un ave, de un águila, mi pie es un pie de caballo, etc. Esas referencias al cuerpo, a su cuerpo, no están así pues como en el aire, y menos en un pasaje que trata del espíritu de la pesadez. Es decir, si el cuerpo es un jugador, porque el cuerpo tiene sus juguetes, sus instrumentos, entre ellos el alma, el espíritu, según Zaratustra. Asimismo, el espíritu de la pesadez parece ser cierto juguete también, pero uno se preguntaría de qué, ¿cierto? ¿De qué puede ser el juguete, el espíritu de la pesadez? ¿Acaso de Zaratustra? ¿O acaso del tiempo, por ejemplo? Así como en el sentido de que así como se habla de el cuerpo como el nuevo centro de gravedad. Me parece perfecto, me parece excelente, no solo por la oportunidad pues que le dan a uno de asistir y de exponer un tema pues que a muchos quizá pues no les llama mucho la atención, sino también por la inclusión de los estudiantes, estudiantes que están en preparación filosófica, pues nosotros también estamos, pues yo también estoy en preparación filosófica, pero yo creo que siempre es valioso en un ámbito, en esta ciudad, por ejemplo, en Antioquia, los lugares para la conversación, para el pensamiento, para la reflexión. Desde el principio, pues el pensamiento del eterno retorno o el eterno regreso está mencionado en muchos ámbitos, pues creo que cuando se hacen referencia incluso a los colores, tiene uno que pensar la referencia a la voluntad de poder y al eterno retorno. Voy a leer una pequeña parte al respecto, ya podemos dar por concluida la ponencia. Pero después de semejante retrato del espíritu de la pesadez, pasa a decirse que él vierte plomo a través del oído en el cerebro de Zaratustra. Creemos ver en esta reincidencia de la preposición durch, en ese a través o por, una indicación del carácter mediador o medianero, carácter de medianero o de intercesor, que parece ya insinuar Zaratustra con su retrato de mitad enano, mitad topo, así caracteriza el espíritu de la pesadez, o medio enano, medio topo. El espíritu de la pesadez es un mediador o intercesor que establece medianías con la vida, usando como vehículo la disposición del hombre ante la vida. Sin embargo, no solo es plomo lo que el espíritu de la pesadez vierte en el cerebro de Zaratustra, sino pensamientos, gotas de plomo. El cerebro es el lugar donde caen esos pensamientos, gotas de plomo. Es probable que cuando Zaratustra dice cerebro, se esté refiriendo, bien que desde el punto de vista de la anatomía, afín con la fisiología de su tiempo, a su centro nervioso.
pero también es probable que con la referencia al cerebro, Hirn, Zaratustra esté llamando la atención, aun cuando no poéticamente, a su corazón, Hertz. Como tiempo después el sensible mendigo voluntario habla de las vacas que se abstienen de todos los pensamientos pesados que hinchan el corazón. Parece ser que la imagen metafórica de los pensamientos gotas de plomo especifica ese plomo del que se habla inicialmente, unos pensamientos gotas de color gris azulado como el plomo. Esos pensamientos del espíritu de la pesadez, cual gotas de plomo, no representan el pensamiento rojo ardiente de la voluntad de poder y el pensamiento amarillo intenso del eterno retorno de lo mismo. Después de ver el resumen de nuestro ponente invitado, Anderson Bolívar, veamos entonces la lluvia de preguntas realizada por los asistentes al Foro Anual de Filosofía STOA en su tercer día. Si debemos leer el Zaratustra como el más difícil de los diálogos platónicos, ¿eso acaso esconde socarronamente la insinuación de que la transmutación de todos los valores desemboca en la llaneza de una inversión del platonismo? La pregunta por una tierra como la del oriente antioqueño, con un pueblo que tiene un pensamiento mercantil muy lejos del espíritu nietzscheano, ¿cómo hacemos para realizar un diálogo más próximo a esta historia, a esta situación, desde esta pesadez del mercado y desde estas lógicas neoliberales que vienen embargando el espíritu, embriagando las posibilidades y rompiendo los tejidos que la tierra y el cuerpo demandan? ¿Cómo esa búsqueda de pesadez que plantea Nietzsche y de identificarla y sobrepasarla es tan, de cierta forma, difícil en el tiempo presente? Entonces, o sea, la pregunta mía es, ¿cómo separar esa búsqueda entre una búsqueda real de sobrepasar el hombre, el concepto presente de hombre, cómo hacerla real esa búsqueda y no caer en un individualismo por sobrepasar la pesadez propia, no caer en ese individualismo y ese egoísmo humano que está presente en la época, y cómo aportar más a esa búsqueda de un suprahombre para la sociedad en general? Manifiesto mi imposibilidad de condensar preguntas tan diversas en una sola respuesta, pero creo que puedo por lo pronto insinuar algo de cada una. En relación con la pregunta de Carlos, de si en esa especie de imperativo, pues, que hago de leer el Zaratustra como el más difícil de los diálogos platónicos, la pregunta es que si ahí había, pues, algo, si había algo, pues, como solapado, pues, o así, de insinuar que en el fondo lo que habría que hacer era invertir el platonismo, la llaneza de la inversión del platonismo. Pues en ese sentido yo soy muy… estoy con Deleuze cuando él afirma tajantemente de que, pues, la filosofía occidental lo que ha hecho a partir de Aristóteles es tratar de invertir el platonismo. Sin embargo, él afirma todavía de manera más contundente que esa supuesta inversión del platonismo es imposible, pues es imposible invertir el platonismo, porque según Deleuze, un muy buen lector,
el platonismo ya está invertido en el mismo platonismo, pues ya Platón había pensado posibilidades distintas a las posibilidades que habría su filosofía. Entonces, me parece que el asunto de la inversión del platonismo no solamente es, creo que es imposible, sino que también creo que, pues que en el fondo todos de alguna manera nadamos en cierto platonismo, pues incluso los que se creen más antiplatónicos son muy platónicos en el fondo. Otra cosa es que, por ejemplo, cuando se hable platonismo no se esté hablando propiamente de Platón, sino de esas escuelas platónicas o de esos seguidores de Platón, y no propiamente de esa incomunicabilidad que esconden los diálogos platónicos, esa cierta imposibilidad en la comunicación. La insinuación de leer el Zaratustra como el más difícil de los diálogos platónicos, la veo más en el sentido de que hay que esforzarse por tratar de captar esas intensidades que hay entre los diálogos, las expresiones, los personajes, la forma, justamente, pues Platón, que es tan preocupado por la forma, me parece que Nietzsche en buena medida también se preocupa demasiado por la forma, como Platón. Y en ese sentido habría que ver que tanto Nietzsche como Platón son poetas, ¿cierto? No solo filósofos. Entonces yo, esa es más como mi sugerencia, hacer una lectura más acorde con lo que implica un diálogo, ¿cierto? Más, o sea, tratar de hacer un verdadero diálogo, establecer un verdadero diálogo con el Zaratustra y, pues sí, por extensión también con la obra de Nietzsche, ¿cierto? A continuación les mostraremos las percepciones de los asistentes a este tercer día de charlas en el Foro Anual de Filosofía Stoa con el tema Sentido de la Tierra. Bueno, pues las expectativas era escuchar a Anderson, que fue alumno mío en la Universidad de Antioquia. Yo fui el asesor de la tesis de grado de él, que es una tesis sobre Nietzsche. Entonces tenía obviamente un interés personal y afectivo en escucharlo, y además sabía con toda certeza que lo que él iba a ofrecernos era de muchísima claridad conceptual y por supuesto que cumplió todas las expectativas que yo tenía con lujo de detalles. Bueno, pues yo he acompañado el proceso del foro desde el principio, tanto como asistente como ponente. Me parece un logro muy grande de Ricardo y de Paula, me parece realmente algo heroico. Pues inicialmente me acerqué pues porque vengo siguiendo el foro hace varios años, además pues porque Anderson es un gran amigo mío de la Universidad de Antioquia. Es rico pues estar en este tipo de eventos. Uno realmente no solo conoce muchas cosas que no conocía, sino que tiene la oportunidad de reflexionar nuevamente sobre cosas que ya conocía, y estos eventos siguen siendo necesarios. Cada vez pues me parece que deberían promoverse más, porque son momentos de apertura en los que tanto, digamos, la comunidad académica como también la comunidad normal tiene acceso, digamos, a conocimiento y a cosas que de otra manera no podría hacerse. Entonces realmente pues vine como con las mismas expectativas de siempre, y me llevo pues como una muy buena impresión. Me parece que el evento cada vez mejora más, y me parece que cada vez hay una mejor logística, un mejor acompañamiento también. Sí, no solo pues me parece que viene en conexión con el tema anterior del cuerpo y con temas también anteriores que tenían que ver con otros asuntos semejantes, sino que me parece que sobre todo en un contexto histórico inmediato como en el que estamos en la región, se hace cada vez más necesario. Pues yo creo que en la región estamos en un momento coyuntural en el que es necesaria una transformación cultural, artística. Pues estamos, por ejemplo, en una ciudad que se cataloga como ciudad, pero no tiene ni un solo teatro, ¿cierto? Entonces son cosas que realmente empiezan a llamar la atención, y es solo a partir de este tipo de charlas, de este tipo de pensamiento, que se logra abrir nuevas perspectivas, porque me parece a mí que
que el sentido de la tierra no solo se tiene que entender, digamos, o no tanto filosóficamente, sino que me parece que toca una cuestión más personal e inmediata de cada persona. Pues el sentido de la tierra tiene que ver precisamente como con qué y cómo se enfrenta cada persona en su vida, en el diario vivir, y me parece que acá lo que se plantea en este evento son precisamente horizontes de reflexión que permiten no solo, digamos, ahondar en ambientes académicos puntuales, sino que me parece que eso permite también templar líneas de interpretación de la realidad que nos toca vivir a nosotros en la inmediatez cada instante. Es muy importante darles a conocer el diálogo transversal entre el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, el Grupo Quinox y en este caso entre la Universidad Católica de Oriente. A continuación entonces hablaremos con John Jairo Serna, docente de Cátedra Oriente acá en la universidad, quien nos hablará de cómo este tipo de espacios le ayudan a todos los estudiantes de la región. Un saludo muy especial. La Universidad Católica sin duda alguna quiere mantener una interlocución permanente con los municipios del Oriente Antioqueño. Decir que en el Carmen de Viboral hay un grupo especial de estudiantes, de jóvenes inquietos con la filosofía, y que ellos piden ingresar a la universidad a conversar con nosotros, es muy oportuno. Ese ejercicio de STOA como un provocar la reflexión filosófica en el Carmen de Viboral, lo saludamos con todo el gusto y lo convocamos a que participe con nosotros en escenarios de conversación. Cuando escuché a Ricardo en la presentación general de lo que iba a pasar esta noche en el encuentro que tuvimos en la UCO, yo de una vez me fui a los ejercicios que hemos tenido aquí con estudiantes de bachillerato en el Foro Institucional de Filosofía, donde hemos compartido esta experiencia bajo la facultad que tenemos en la universidad, bajo el programa que en este momento manejamos de humanidades como maestría y en la intención que tiene la universidad en este momento de crear el doctorado en ciencias sociales y humanas con salidas para psicología, derecho, filosofía y demás facultades que estamos alimentándonos de la filosofía. Llegamos entonces al final de este boletín informativo del noveno foro anual de filosofía STOA con el tema El sentido de la tierra, denominado La Puerta. Los invitamos entonces también para que se programen el jueves 24 de septiembre en el Café de las Historias en nuestro municipio El Carmen de Viboral con la exposición Sobre Natura de Luis Miguel Báez. Y a las 6:30 de la tarde tendremos la charla Viaje a Río Verde, experiencia etnográfica tras las montañas del páramo de Sonsón por César Jaramillo. A las 7:30 de la noche tendremos también la charla Entre la Tierra y el Cielo, Poéticas del Paisaje por Jaime Peláez Franco. Y a las 8:30 de la noche, charla Los Platos Vacíos, Desplazamiento de Semillas y Desplazamiento de la Biodiversidad por Jorge Gómez. Agradecemos entonces al Instituto de Cultura de Carmen de Viboral, a la Alcaldía Municipal Prosperidad y Buen Gobierno, Todos Ponemos, Todos Hacemos, al Carmen 200 Años de Vida Municipal Construyendo Historia, al Foro STOA y al Grupo Quinox, también a la Sala Concertada Teatro Tespis con el Ministerio de Cultura, a Confenalco Antioquia, a la Universidad Católica de Oriente, a la Cooperativa Confiar con su programa Confiar en la Cultura, a la Universidad de Antioquia, al Café de las Historias, a Hojarasca Cultura Orgánica y un apoyo muy importante del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con Antioquia La Más Educada, teniendo en cuenta que el Foro STOA, para su novena versión con el tema El Sentido de la Tierra, fue el ganador de la convocatoria de concertación departamental en La Más Educada Están las Oportunidades. Los invitamos entonces a que se programen en Viboral Televisión a las 6 de la tarde para que vean este boletín, o si quieren ingresar a YouTube, al canal Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, ahí están también todos los boletines de este noveno foro. Hasta pronto.